Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, es un gusto tenerlos el día de hoy en una entrevista más de Industria Animación. Y bueno, antes de presentar a nuestro entrevistado de hoy, que estoy súper emocionada, mi nombre es Carla García y les quiero recordar que se inscriban a nuestra página Industria Animación y a todas nuestras redes sociales, porque tenemos un montón de información que estoy segura que te va a interesar, ya sea que eres un profesional del medio o que apenas estás viendo si le entras a estudiar eso o no. Tenemos desde vacantes, información de escuelas, cursos, tips, un montón de cosas que estoy segura que te va a interesar muchísimo. Y el día de hoy, precisamente, parte de esta información es que tenemos a este invitado que ya lo habíamos traído el año pasado, precisamente a hablar sobre portafolio, sobre demo reel, y dijimos, lo tenemos que volver a traer, o sea, lo que nos dijo Vale Oro. Entonces, por favor, démosle un aplauso a Luis de la Cerda, que está aquí. Por favor, un aplauso a todos. Hola, 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 muchas gracias. Gracias, Carla. Estoy muy emocionado de estar de nuevo con ustedes. La verdad es que es muy bonito tener la oportunidad de compartir como todo esto, ¿no? Con ustedes, compartir ahora sí que toda la aventura, ¿no? Todo el rollo que ha sido llegar pues aquí a trabajar en las pelis y todo esto. O sea, me da mucho, mucho gusto que la experiencia pues le sirva a más gente, ¿no? Y pues qué emoción, qué chido. Sí, oye, gracias por invitarme, ¿qué pasó? Oye, Luis, y aparte queremos presumirte, digo, porque no es como cualquier invitado que Luis esté aquí, pues, o sea, por algo lo trajimos dos veces. Luis, para quien no lo conocen, Luis, él actualmente es iluminador y compositor senior en Animal Logic y tiene más de 15 años de experiencia en toda esta onda del arte digital. Tiene varias especialidades, por ejemplo, es generalista de 3D, es artista conceptual, director de arte, director de surfacing. Ha pasado por todos estos puestos, tiene muchísima experiencia. Y déjenme platicarles algunos de los proyectos en los que ha trabajado Luis. Por ejemplo, él tiene, pues ahora sí que la bendición, yo creo que sí, de trabajar desde comerciales, series de televisión, películas, todo. Y algunos de sus proyectos son, por ejemplo, Super Pets, The Addams Family, Trollhunters de Netflix, Mila, Sausage Party, y ha trabajado en estudios como Animal Logic, Cinesite, Nitrogen Studios, Exodo, Metacube, entre otros, ¿va? O sea, les estoy presumiendo, señores, para que nos vayan poniendo preguntas, se quedaron con ganas, saludos y buenas vibras para que lo vayan poniendo, ¿sale? Y bueno, otra cosa que quiero que conozcan de Luis, ahorita que vamos a atacarlo con pregunta y pregunta, es que Luis es mexicano, nació en Aguascalientes, estuvo viviendo mucho tiempo aquí en Guadalajara. Y bueno, algo que me encanta resaltar de Luis es que es una persona exitosa autodidacta. O sea, no es como la mayoría de nosotros, gente común y corriente, que dijimos, ok, voy a estudiar mi carrera y luego ya trabajo de ella, ¿no? O sea, sino de que Luis es bien chavito, que ahorita te vamos a preguntar sobre eso. Él así le pegó, le investigó y él solito, o sea, a lo que voy con esto es que no necesitas una escuela tal cual pagada de animación para convertirte en un animador exitoso como es Luis ahorita. Y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Y aparte, quiero presumirles que Luis tiene varias certificaciones en Adobe, en Maya, y ahorita también vamos a hablar sobre eso, para qué son, de qué sirven. Y aparte, él ha estado también dando conferencias, masterclass y todo eso. Les estoy dando esta probadita para que vayan preparando sus preguntas, ¿ok? Muy bien, y pues vámonos ahora sí a adentrar en las preguntas. Venga. Okay. Y bueno, vamos con la primera. Esta parte de ser autodidacta, que creo que de repente nos pega mucho a varios de que, oye, yo siempre he dibujado, yo siempre he hecho este tipo de cosas, pero siento que me falta esa preparación académica, ¿no? Pero en tu caso no fue así, o sea, tú desde muy chavo iniciaste. ¿Cómo fue este proceso? ¿Nos puedes platicar esta parte de ser un artista autodidacta? Claro. Bueno, todo empezó en Aguascalientes. Ya sabes, empiezas desde muy chavito. Yo empecé desde muy chavo en trabajos pequeños. O sea, ni siquiera nada que ver con la industria, ¿no? Yo empecé, creo que fue repartiendo medicinas en la farmacia y luego, ya sabes, todos los burger boys, o sea, a hacer las papas fritas y todo esto, ¿no? Entonces, cada peso que yo ganaba, cada centavo que yo ganaba lo invertía en libros. Porque, bueno, todo esto, yo me enteré de que existía la BFS, que es la Vancouver Film School, aquí en Vancouver, Y dije, es que yo quiero estudiar ahí, ¿no? O sea, ese fue mi sueño por muchos, muchos años. Desde que tengo 13 años recuerdo que quería estudiar ahí. Pero, pues bueno, o sea, económicamente, pues estaba totalmente fuera de mi alcance, ¿no? O sea, me di cuenta de eso desde muy chavo. Dije, no, pues es que si quiero estudiar esto, tengo dos sopas. O me gano la lotería y me voy a estudio allá, o me pongo a estudiarlo por mi cuenta, ¿no? En su momento no existía YouTube, no había nada, o sea, te estoy hablando de aquellos ayeres, no había nada, o sea, realmente la única manera en la que podíamos aprender 3D y animación y todo esto era mediante libros, tuve la gran ventaja, la gran fortuna de conocer una serie de libros, déjenme ver si lo cacho de inmediato, no está aquí, pero hay una serie de libros que se llama Mastering Maya y me tocó empezar con el Mastering Maya 2, o sea, era así, era mi Biblia y era muy, muy viejo, o sea, estaba muy antiguo el libro. Yo no sabía inglés tampoco, o sea, aprendí inglés y aprendí a empezar a utilizar Maya desde muy, muy chavo, o sea, creo que tenía como 17, 18 años por ahí, y pues picándole como todo mundo, ¿no? Así de que, voy a hacer la pelotita y que se mueva por acá y por allá, pero pues yo quería más, ¿no? Yo quería personajes, yo quería monos, yo quería animación, ¿no? Yo quería, cuando yo veía Toy Story o yo veía todas estas películas, yo decía, bueno, yo quiero lograr esto, no sé cómo le hagan, pero pues voy a aprender, ¿no? Y así empezó mi proceso, o sea, cada centavo que yo ganaba era para comprar libros. Esa fue mi primera etapa y duré muchos años comprando, llegué a tener 80, 90 libros de diferentes especialidades, ¿no? Y ese era mi tesoro, o sea, yo viajaba, te digo, es la época, ya sabes, la era del caldo en el que yo cargaba mis libros, o sea, los empaquetaba en una caja y estaba pesadísima ese equipaje. Y con ese viajaba, o sea, con ese me fui a Guadalajara, y iba y venía, y yo cargaba mis libros, ¿no? Antes de poderlos encontrar en PDF y poderlos encontrar o comprar digital, Kindle, todo eso, o sea, eso no había en mis épocas. O sea, todavía el año de 1800. Sí, cañón. O sea, okay. Y ¿sabes qué? La verdad es que todavía tengo un montonal de libros, nado en libros, o sea, aquí mismo tengo así como wow. Un montonal, porque son, de verdad, pese que hay YouTube y pese que hay tutoriales y toda la era digital, hay algo especial en tenerlo en físico y lo hace, aprenderlo, yo siento que aprendo mucho más fácil de un libro físico, ¿sabes? Porque me lo puedo llevar a todos lados, si estoy en el café, agarro mi libro y lo leo, o si voy en el camión, agarro el libro, no dependo de energía ni de nada, ¿no? O sea, que sueno como un abuelo, pero bueno, así empecé. Así empecé y fue todo, o sea, todo mi desarrollo fue basado en libros, ¿no? Ese fue como mi principal, fue el inicio. Por ahí mi historia, tengo la fortuna de toparme a gente bien, bien chévere, o sea, gente que me dio impulso muy fuerte en mi carrera. Por ejemplo, me tocó dar clase en un centro de capacitación que se llama Masterclass, ahí en México, ahí en Aguascalientes, con Manuel Vargas. Y él, de cierta manera, él me dio el empujón inicial para incluso animarme a empezar a enseñar lo que yo ya sabía, ¿no? O sea, para este momento tenía 18, 19 años, me topo con Manuel de Masterclass y esta persona, pues, me empujó literalmente así de, vamos a dar una conferencia, te animas a platicar de lo que estás haciendo, de lo que estás aprendiendo, y yo, pues, órale va, ¿no? O sea, y así que me empujó al ruedo, así de... Y estuvo muy padre, porque ahí empezó todo, ¿no? Casi que ahí empezó mi rueda a caminar, a atreverse, ¿no? Ese fue ese primer salto de fe. Muchas veces creemos que no somos, que lo que sabemos no es suficiente, ¿no? Pero es lo que sabes tú, a lo mejor no lo saben 50 personas, 20, no sé, 200 personas, 500 personas. Y ese era el caso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se dio esta primera conferencia. Según recuerdo, había como 300 personas, yo no esperaba eso. A mí Manuel me dijo, vamos a dar una clase en un salón para que les des una plática, ¿no? Bueno. Y entro y es el auditorio de ahí de la Universidad Autónoma, estaba llenísimo de gente y yo así de, ¿en serio? Y ya ni modo, ¿no? Y fue este primer momento en el que dije, bueno, me gusta dar clases, o sea, sentí sentí ese llamado, ¿no? Así como de, wow, o sea, se siente chévere poder enseñar lo que sabes y que a la gente le sirva y que se emocionen con ello, ¿no? Es como, wow, eso para mí fue como, ese fue el parteaguas, ¿no? Oye, y por ejemplo, o sea, tú nos estás comentando que todo a partir como de los libros y que tú lo empezaste a picar, o sea, fue como muy old school, pues, básicamente. Sí, fue old school. Pero, por ejemplo, ¿no llegaste a algún momento a enfrentarte a que dijeran, oye, ¿sabes qué? No tienes la licenciatura. O sea, ¿no llegaste a tener algo así? Voy para allá, sí, okay. Sí. Eso me lo topé en todas partes, o sea, y era bien difícil porque, mira, en su momento siendo... pues sí éramos como pioneros, éramos de los primeros ahí en Aguascalientes. Uh-huh. Había pocas empresas que hacían esto, que hacían 3D y así, y muchas menos empresas que enseñaban 3D, pero había muchas empresas que enseñaban 3D, por ejemplo, para arquitectura, etcétera, pero no para animación, o sea, no para personajes animados, para toda la cuestión creativa, ya sabes, hacíamos desde logotipos animados, utilizábamos ya, en ese entonces hacíamos simulaciones, real flow, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y sí, definitivamente me topé con este rollo contextualizando un poco para los que no lo saben, esto de estudiar de manera autodidacta tuvo su consecuencia un poco. En retrospectiva fue bueno porque yo supe desde el principio qué es lo que yo quería hacer. Yo sabía que quería estudiar esto. Uh-huh. Por otra parte, consumía tanto mi tiempo, uh-huh, consumía tanto mi vida, que era o estudiar lo que yo quería o meterme en una licenciatura, ¿sabes? Y hubo un momento en el que mi conocimiento era suficiente como para poderlo compartir con personas. Y esto me permitió, de hecho, empezar a dar clase. Empecé primero dando clases como capacitaciones, pequeños cursos, o sea, pequeños diplomados y así. Y esto eventualmente me abrió las puertas académicas, de hecho, o sea, pese a no tener la licenciatura, el conocimiento que adquirí mediante el old school, mediante los libros, mediante todo esto, ajá, fue suficiente para poder comenzar ya una formación académica más profesional. De hecho, mi vida en ese aspecto es una especie de paradoja porque... Aprendiste enseñando. Exactamente, porque yo siempre quise estudiar la universidad y terminé, o sea, mi experiencia en la universidad fue siempre dando clase, o sea, jamás pude estar en la universidad como un alumno. Mi experiencia empezó dando clase, o sea, en las universidades, ¿no? Me tocó dar algunas masterclass por ahí, después di un par de clasecillas ahí en la Autónoma, un par de clases en 3DMX en Guadalajara, y así, o sea, así pasó. Y sabes que el hecho de que empecé a dar clase, yo creo que fue lo que fortaleció mucho mi conocimiento, ¿no? Era necesario ponerse al día, siempre estar muy, muy al corriente de lo que estaba pasando para, pues, poder compartirlo con los alumnos, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces, sí, ese es... y sí, si me preguntas, sí me he topado con situaciones en las que la gente sí me juzga. Sí, no, pues es que eso, y ¿sabes qué? Solo para remarcar esto, solo me ha pasado en México. Solamente en México he escuchado, es que la licenciatura, y es que es importante. Pues sí, o sea, claro que es importante y es algo que todavía está en mis planes hacer, pero ya es más bien como una especie de, algo que yo quiero hacer, ¿sabes? El gusanito ya. Sí, está así como quitarme ya esta situación, porque sí, en México sí están todavía un poquito con esta onda de que, uy, es que el papel, pues sí, chavo, pero nuestra industria, si sabes hacer las cosas, no importa, especialmente, por ejemplo, acá ni una sola vez, ninguna sola vez nadie me ha cuestionado por eso, o sea, en Canadá ha sido así de, ¿sabes hacer las cosas? Sí, vente, ¿sabes hacer esto? Sí, vente, o sea, nuestra industria es 100% práctica. Ahora, con esto quiero... dejar claro que sí es bien importante, si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo, porque quieras o no, o sea, a nuestra industria no le importa tanto, o sea, un estudio de animación, dígase DreamWorks, dígase Disney, dígase quien sea, ellos no van a decirte, no tienes licenciatura, no puedes trabajar con nosotros, pero el gobierno y sus instancias burocráticas, sí, o sea, ellos sí va a ser como de, se supone que eres profesional, pero no tienes la carrera, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Y al gobierno eso le parece raro, ¿no? Y es ahí en donde la cuestión de los papeles, la cuestión como de, especialmente las cuestiones migratorias, ajá, se vuelven súper complicadas si no tienes la licenciatura. Si quieres que ahonde un poquito más en esto, para mí fue un proceso súper largo poder migrar, porque precisamente cada instancia en la que me tocaba comprobar mi experiencia, tenía que hacer malabares. O sea, era, ok, no tengo la licenciatura, pero mira, tengo estos diplomados, hice estos estudios, pude hacer estas certificaciones. O sea, el hecho de que no tenga una formación académica clásica no significa que no tenga estudios. Y por esa razón fue que busqué hacer diplomados todo el tiempo. O sea, siempre mi mojo, como dicen, mi motor siempre ha sido aprender, ¿sabes? Entonces, si hay una técnica nueva, la aprendo. Si hay un programa nuevo, lo aprendo. Y así, o sea, siempre ha sido esto, okay, continuo moverse. Y si puedo encontrar la manera de comprobarlo, mejor. Y ahí es donde entran las certificaciones. Es donde entra, por ejemplo, hubo un punto en el que pues, nuestro conocimiento en Maya fue suficientemente bueno como para poder aplicar para una certificación. Te hacen un examen, te mandan un sinodal a donde estás aplicando. En este caso lo aplicamos en 3DMX, que era un centro certificado para certificar. Ahí podías realizar estas certificaciones. Entonces, una vez que te registras para esto, te hacen un super examen así súper gigantesco, te mandan un sinodal que esté checando pues que no hagas trampa, ¿no? Sí, claro. Y haces el examen, y si lo pasas, pues obtienes la certificación, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Oh, espera, para mí... Espera, todavía no llegamos a eso, Entonces, vamos como a resumir este punto que creo que es súper importante lo que nos acaba de decir Luis. Si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo, porque te evita un montón de problemas. Pero el hecho que no tengas los recursos, los medios para estudiar animación o volverte experto en algo no es el límite, ¿ok? Entonces, nota mental para que lo vayan anotando, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos a las certificaciones, que está súper interesante porque te me vas, Luis, te me vas. Sí, lo sé. Hay mucho. Pero ahorita, por ejemplo, antes de que entremos, porque ya están llegando algunas preguntas para que nos sigan anotando, queremos enfocarnos en algo muy importante, que es lo que realizas, ¿no? O sea, todo esto que nos dices que tú fuiste aprendiendo de manera autodidacta y la experiencia que has tenido, como los que ya se conectaron un poquito tarde, eres generalista 3D, tienes un montón de especialidades y, por ejemplo, modelado, matte painting, texturizado, surfacing. Sin embargo, tu especialidad, si lo que dices, yo chido, iluminación, yo soy iluminador senior, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que te has especializado ya desde hace varios años, desde el 2016, en Nitrogen Studios y Cinesite, cuéntanos, para alguien que por primera vez escucha este concepto de iluminador y compositor, ¿qué es? ¿Qué haces específicamente y qué se necesitaría para llegar a lo que tú estás haciendo? Ok, bueno, primero que nada, y nada más para retomar un poco la cuestión de generalista contra un especialista, ser generalista fue muy útil estando en México, porque en México es como de, usualmente contratan 2 o 3 personas, y esas 3 personas tienen que hacer como de todo, ¿no? Así como, ser generalista significa que resuelves problemas de todo tipo. Resuelves el modelado, puedes resolver el texturizado, puedes resolver de pronto hasta animación, puedes resolver rigging, puedes resolver muchas cosas, pero a nivel un poco superficial, ¿sabes? Es como, ahora sí que abarcas mucho, pero no aprietas, ¿no? Y en contrario acá, en Canadá, la norma o lo que ha imperado hasta ahora es que los puestos, o sea, son puestos específicos que buscan llenar, ¿no? En este caso, mi puesto, que es iluminación y composición, esencialmente se trata de que un equipo completo de animadores trabaja la animación, un equipo completo de riggers hace, ya voy en orden, los riggers hacen su rigging, los animadores hacen su animación, modeladores, etcétera, y cuando llega a nosotros, a los iluminadores, la escena llega obviamente pues como en colores básicos, ¿no? Trae nada más la información de color de los texturizadores, pero no hay información de luz, no hay mood, no hay feeling, no sabes qué hora del día es, no sabes si están apagadas las luces, no sabes, y mucho del storytelling, mucho de la historia se cuenta mediante la luz, ¿sabes? Mediante la iluminación. ¿Qué sería de Coco, por ejemplo? Sin todas las velitas y todos sus colores hermosos que tiene, con las velas en color naranjita contra las luces en color azul y los rim lights super marcados por atrás. O sea, todo esto eso le da identidad a la animación. La animación por sí misma es muy bonita, pero cuando le das iluminación es cuando realmente ya como machas con el estilo visual que dirección de arte busca, ¿sabes? O sea, dirección de arte y son los que te dan la pauta de qué estilo visual debe tener, y nosotros, es nuestro trabajo darle ese look, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Spider-Verse, yo no estuve en Spider-Verse, pero por ejemplo, que es muy obvio cómo se ve como caricatura, cómo se ve como cel shader, ya sabes. Esto es trabajo de los iluminadores y de los compositores. O sea, el animador va a seguir trabajando con un modelo 3D, con un modelo con volumen y todo, como estamos acostumbrados. Y cuando pasa a manos del iluminador, es el iluminador el que se encarga de darle la luz de este lado, que se le vea bien marcada la luz en esta parte y que se vea plana la iluminación de este lado y que las sombras se proyecten hacia acá y que, ¿sabes? Ajá. Y es toda esta historia, es todo esto lo que se cuenta a través de la luz, ¿no? Igual, mencióname cualquier película y vas a ver que la iluminación es como es clave para que se vea hermoso, ¿no? Por ejemplo, ve Moana. ¿Qué sería de Moana sin esa luz tan rica, sin la forma en la que reacciona esa luz con el agua o con la piel de los personajes? O sea, y nuestro trabajo además va mucho más allá. O sea, mucha gente cree que es poner luces, presionar botón de render y ya acabé, ¿no? Y nada está más lejos de la realidad. O sea, nuestro trabajo, la realidad del día a día en nuestro trabajo es resolver problemas de toda índole. Y esto es, yo creo que está padre porque lo que hacemos necesita que tú sepas qué onda con modelado, qué onda con animación, qué onda con texturizado, porque... Porque cuando a ti llega una escena puede tener 1000 errores, puede tener 1000 cosas. La animación ya se traslapó, el codo ya se dobló ahí, y tú como iluminador debes tener la fineza para poder detectar esos errores, ¿sabes? Es como, ok, yo veo que aquí animación se está traslapando, o oye, veo que este material está haciendo cosas medio raras con la luz. Entonces, puede ser, depende del estudio, que te toque a ti como iluminador arreglarlo, la mayoría de las veces así es, porque ya para cuando llega a nuestras manos, ya es muy tarde. O sea, ya a lo mejor ya ni siquiera está el equipo de surfacing, a lo mejor ya ni están los modeladores, o sea, entonces ya el producto está en tus manos y es tu responsabilidad arreglarlo. Otra vez, depende del budget de la empresa y de qué tan grande sea, ¿no? Un error súper común, por ejemplo, es cuando los párpados se cierran en los personajes, la córnea, que es la geometría que está en el ojo, a veces se traspasa. Es decir, tú puedes ver, aunque el personaje tenga cerrado el ojo, puedes ver la córnea. Y esto es algo que los animadores muchas veces no ven o no notan, porque a la hora del render es cuando salen todas esas cositas. O sea, son cosas muy sutiles, pero salen hasta que lo rendereas. Entonces, a nosotros nos toca o regresar la animación, y muchas veces no nos permiten hacer eso, o pintarlo encima. O sea, es agarrar literalmente una brocha y pintar esos frames cuadro por cuadro, o ya sabes, hay muchas maneras de deshacerse de esa situación, okay. Pero ese es uno de 1000 cosas que resolvemos día a día. Ok, y por ejemplo, estamos hablando que ocupan como mucha observación y como mucho atención a la detalle, ¿no? Y por ejemplo, hablando un poquito como de tus proyectos, por ejemplo, estuviste en Addams Family, Super Pets, Trollhunters, Sausage Party, Mila, entre otros. ¿Cuál ha sido el que más te ha exigido y te ha retado más? ¿Y cuál has disfrutado más? O sea, uno el que más te ha retado y otro, ¿cuál es el que has disfrutado más? Ok, voy a empezar por el que más reto me ha dado. Mira, hasta ahora, por ejemplo, ahorita en este momento estoy trabajando en Super Pets y ha sido un proyecto muy exigente, muy exigente. La razón simplemente es ahorita, en este momento, porque los schedules, o sea, perdón, ¿cómo se dice? Los timelines están muy apretados. O sea, los tiempos de entrega están muy brutales, pero normal. O sea, está bien, es un buen proyecto, está padre, pero yo siento que Addams Family, la primera película de Addams Family, fue un reto porque me tocó estar como desde el inicio, desde que se generó la idea, ¿sabes? O sea, yo estando en el estudio, desde que empezaron a salir así, oigan, vamos a hacer The Addams Family, o sea, me tocó ver todo el desarrollo, así como el bebé, ¿sabes? Así como desde que era un feto, desde que era así chiquitín, desde que los primeros dibujos ya los estábamos empezando a ver así, oh, ¿a poco lo van a hacer así? O sea, ahora está muy, muy padre, pero lo retador de esta película es que, pues, nadie sabía cómo tenía que verse, ¿sabes? Nadie sabía cómo tenía que quedar. Se volvió complicado por muchas razones, especialmente porque estábamos adaptando un nuevo pipeline. Entonces, esto significa que muchos de los softwares que utilizábamos estaban cambiando. Entonces, era estar trabajando en la misma cosa y de pronto empezar a utilizar otro software, otro método de management. Se volvió complicado a nivel técnico por muchas razones, ¿no? En Addams Family me tocó hacer surfacing por 1 año y medio, más o menos. Ajá. Y luego me tocó pasar a ser iluminador. Y luego me tocó ser lead en Addams Family. Para mí fue una experiencia muy, 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 muy retadora. No puedo decir complicada o difícil. Fue, de hecho, una experiencia muy bonita. Pero sí fue una experiencia muy retadora. O sea, yo creo que ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. De pronto estar haciendo lighting y de pronto que me toque ser lead. Y esto fue, o sea, de pronto volverse lead para una película de ese tamaño, pues exigía mucho, ¿no? Exigía como mucho, ¿cómo se le dice? Mucho control sobre tus tiempos, mucho control sobre la gente que tenías. Me ayudó mucho que antes fui profesor, entonces me ayudó como enseñarle a mi equipo cómo íbamos a hacer las cosas, ya sabes, es como, ok, el look de Addams va a ser así, las luces tenemos que hacerlas así, entonces podía yo proyectar fácilmente este conocimiento y estuvo muy padre. O sea, tuve a mi cargo a artistas increíbles. Me gustó mucho mi experiencia, pero yo creo que fue la experiencia más retadora. Más retadora, definitivamente. La disfruté mucho, pero sí, técnicamente, artísticamente, tuvo retos muy grandes. Especialmente porque de pronto me tocó hacer surfacing y luego pasé a hacer lighting, y luego lead, y luego lighting, y luego lead, y o sea, estuve en todas partes, o sea, estuve en todos lados metido hasta en la cocina ahí en ese proyecto. Okay. Y estuvo padre, o sea, me tocó desarrollar shaders procedurales para ciertas cosas y cosas que yo jamás había hecho, ¿no? Para mí fue muy interesante porque, como decimos, nos forjamos en el fuego, ¿sabes? Y es como, tenemos que entregar esto, no sé cómo, y esto es lo que vamos a usar, nadie sabe usarlo, denle. Y era como, ok, y así fue, o sea, fue la primera vez que el estudio utilizaba Katana, por ejemplo, pues fue adaptar Katana para el pipeline, y luego utilizar Renderman, tuvimos que tomar cursos y certificaciones de Renderman para saber lo que estábamos haciendo, o sea, y así es como he ido acumulando certificaciones, por cierto, o sea, es como... Tienes que volverte un experto en lo que vas a hacer para que las cosas salgan bien, ¿no? Y la película en la que más me he divertido, definitivamente fue Sausage Party. Definitivamente fue. Para mí, o sea, sé que hay mucho revuelo al respecto de esa película, sobre todo porque pasó algo por ahí con los animadores y hubo como un rollo. Para nosotros, los lighters, yo lo puedo decir de primera mano, para mí fue una experiencia muy divertida y muy... muy agradable, o sea, yo entiendo que fue pesado para los animadores. La razón por la que fue pesada para ellos es porque el director, de hecho, su background era de animación 2D tradicional, 2D. Entonces, él llegaba y veía en 3D y era como de, forzaba durísimo a los animadores para darle el look de animación 2D que él estaba buscando, ¿no? Para nosotros en iluminación fue mucho más padre. A mi sentir fue mucho más cómodo porque ya el concept art y todo lo que era el desarrollo de arte ya estaba muy bien cimentado, o sea, ya teníamos muy buenas referencias visuales de cómo tenía que verse, o sea, fue muy, muy nice, ¿no? Fue muy padre porque dirección de arte, además de que dirección de arte era bastante buena, tenía color scripts muy, muy claros, muy bonitos, muy fáciles de seguir. Nuestra supervisora de iluminación era fantástica, ella de verdad sabía lo que estaba haciendo. Sí, fue muy padre. Y sabes que la parte también un poco cómica, ¿no? Porque Sausage Party, siendo una película para adultos, pues nos tocaba renderear cosas bastante locas, ¿no? Así como, o sea, ¿sabes? De repente estar haciendo pornografía de comida se sentía medio raro. Bueno, ese es el humor de Seth Rogen. Ajá, ok. Pero la pasábamos muy bien, o sea, te digo, en alguna ocasión el director se volteó, en una de las últimas revisiones, se volteó con nosotros y sí dijo, deberían estar bien avergonzados de la cochinada que están haciendo, así como, hola de pervertidos, ¿no? Y es como, bueno, es nuestro trabajo, o sea, es como... Me pagan, yo, lo siento. Y cabe mencionar, esto creo que es importante para los que están empezando esta carrera, es muy rara vez... muy rara vez te toca elegir el proyecto en el que vas a trabajar. Es rarísimo, es rarísimo. Es como, eres muy afortunado si dices, yo quiero trabajar en ese proyecto, y te dan ese proyecto, ¿sabes? Es como, es muy raro, se tienen que alinear los planetas de manera muy precisa. Okay. Porque realmente a ti te contrata el estudio, rara vez te van a decir de qué va a tratar tu proyecto. O sea, obviamente hay políticas de NDA, ajá, en donde pues, no revelan de qué va el proyecto, ¿no? Entonces, yo estando en Exodo, para poderme cambiar a Canadá, tuve que dar un salto de fe. Y el salto de fe fue el siguiente, les platico rápido. Okay. Ya pues terminé mi temporada en Exodo, uh-huh, y tuve mi entrevista con Nitrogen, aquí en Canadá, y me decían, bueno, pues nos interesa tu currículum, Kyle, vente para acá, te vamos a contratar, y así, ya está. Y mi única duda era, oigan, ¿me pueden enseñar algo de lo que están haciendo? ¿Algo del proyecto? ¿Algo? Y me decían, no, nada. No podía salir una sola imagen, nada. O sea, súper secreto, ¿no? Como suele ser. Y a mí me preocupaba mucho porque yo me metía a la página de Nitrogen en Canadá. Yo lo único que veía era un fondo negro y Thomas the Train. Era lo único que veía. Yo no sabía, pero Nitrogen, antes de Sausage Party y antes de otras cosas que habían hecho, ellos habían trabajado en Thomas the Train, ¿no? El trenecito este, ajá, con la cara bien... Sí. Y yo solo veía eso en la página y yo decía, oh, pues, ¿a qué voy, no? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, y fue de, bueno, pero pues quiero tener la experiencia, quiero conocer Canadá, vamos a ver qué pasa. Y así me aventé como en Assassin's Creed, ya sabes, así de, al vacío. O sea, así fue de... Y ¿sabes qué? Llegué el día 1 a Nitrogen. Este es tu proyecto, te ponen lo que va de la película. Ajá. Y dije, perfecto. Está súper chido. Y dije, wow. O sea, sí, porque te toca, aunque la película no esté completa, a los nuevos, siempre pasa, esto es como una costumbre. Cuando te contratan, te sientan en tu escritorio y lo primero que debes hacer es, pues, familiarizarte con el proyecto. Y la mejor forma de hacerlo es ver el working copy, ¿no? Que es básicamente como... hasta dónde va la película, ya sea concept art, ya sea storyboards o animatics o algunas escenas ya rendereadas, pero ya puedes ver la historia entera, uh-huh, la mayoría de las veces, o lo que llevan de la historia, ¿no? Okay. Y ese primer día dije, estoy donde debo estar, está bien chido. y lo disfruté mucho, o sea, de principio a final ese proyecto fue muy divertido, muy divertido. Oye, qué suerte. Oye, Luis, ¿tenemos preguntas del público? Aquí tenemos, por ejemplo, de Juan Waltero, que dice, como persona que sufre TDA y demás, me voy por concept art en 12 y 13, ¿qué mirarán más los reclutadores? Gracias por responder mi pregunta. Y después nos puso en el ámbito de personajes específico. Bueno, como mi especialidad es lighting, puedo hablar muy profundo de eso. He trabajado en concept art, sobre todo, acá ya me ha tocado un par de proyectos de los que no puedo hablar mucho. Ya me ha tocado hacer como concept y así. Lo que te puedo decir es, lo primero para concept art es, el mercado está saturadísimo de talento increíble en concept art. Eso es como, tienes que saberlo, hay muchísima oferta de concept artists. Hay talento brutal en todas partes y esto, desgraciadamente causa que la paga sea menor y que los puestos sean muy limitados. O sea, es muy difícil, creo que es mucho más difícil conseguir trabajo de concept art que en un puesto muy técnico como lighting. Sin embargo, yo creo que si tu portafolio es muy fuerte y es muy consistente, definitivamente puedes pegar, ¿no? Voy a tratar de ser más claro con esto. Siempre recomiendo, como pueden ver en la otra entrevista que tuve aquí mismo, recomiendo ser muy coherente en tu portafolio. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Si tú lo que estás buscando es entrar como concept artist de personajes, también fíjate muy bien a qué empresa quieres entrar. Y con consistencia me refiero a que, uno, tu portafolio debe tener solo personajes, que quede súper clarísimo qué es lo que estás buscando, que es entrar a personajes. Dos, fíjate bien a la empresa que quieres entrar. Si tú estás diseñando personajes de caricatura, estás diseñando, ya sabes, no sé, perritos, gatitos, cosas chubby, cosas fluffy, a lo mejor no busques en ILM, ¿no? O no busques en lugares donde hacen realismo. Más bien, búscate en lugares como que hacen más caricatura, ¿no? O al revés, si tu tirada es entrar a ILM, hacer Star Wars o hacer este tipo de cosas, pues haz diseño de personaje acorde. O sea, que sea... Creo que lo que estoy buscando decir es que, el tipo de estilo que tú estás manejando, además de solo ser personajes y que sea muy claro que es personajes lo que estás buscando, que las empresas a las que tú apliques se parezcan o sean relacionables al trabajo que tú estás realizando. Eso va a mejorar mucho tu posibilidad de entrar definitivamente. O sea, si yo tengo diseño de naves y tengo puros, ya sabes, ¿no? O sea, vehículos, naves, robots, y aplico, no sé, a una empresa que se dedica a hacer, no sé, animación para niños, a lo mejor nunca va a llamar la atención. Pero si aplicas con eso a ILM y tu trabajo es bueno, ten por seguro que te van a marcar, ¿no? Que te van a llamar. Y otra cosa, no dejar de molestarlos, no dejes de dar lata. O sea, es, si no pego esta vez, vuelve a hacer más. Y vuelve a aplicar, y si no pego esta vez, y busca feedback en todos lados. O sea, muestra tu trabajo en todas partes y que te den feedback. No le tengas miedo, no le tengas miedo al feedback. Esa es, yo creo que una de las cosas más importantes. Ok. Muchas gracias, Luis, por contestar a las preguntas del público. Y adicional tenemos otra pregunta. Por ejemplo, tú tienes la experiencia de haber trabajado en comerciales, películas, cortometrajes, intros para videojuegos, series de televisión. ¿Cuál ha sido como el tipo de proyecto que es más exigente? Porque de repente podemos creer de, ya es un comercial, pues dura un minutito, de seguro es más fácil que hacer la intro de un videojuego, de una película, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo has sentido este tipo como de experiencias en las que has estado trabajando? Yo creo que como artista digital, no importa realmente en qué estés trabajando, o sea, hay de todo. Por ejemplo, puedes tener una gran experiencia en una película y que, y que el pipeline de la película esté súper bien planchado, súper bien hechecito, llegas y pasas sin broncas, puede ser así súper rico y no pasa nada, y no tienes broncas de ningún tipo porque hay tanta gente que te está ayudando a que las cosas salgan que salen. Como puede ser un desastre el pipeline y puedes toparte con un chorro de dificultades. Entonces, para mí la dificultad más grande viene de clientes malos. Ese sería mi... O sea, podría estar haciendo el comercial más chafa del mundo, más chiquito del mundo para, no sé, paletas Don Tío o paletas Don Pepe o no sé. Y si el cliente es malo, te la va a hacer sufrir, te va a hacer sufrir cañón. O sea, es como... Así pasa. Yo siento que no. Mucho depende de bueno, hay muchos factores. Sería injusto decir que el cliente tiene toda la culpa, pero sí, o sea, si el cliente es malo, si la empresa no sabe decir no a los clientes, tú terminas pagando los platos rotos. Y eso nos pasaba seguido en muchas empresas, ¿no? Eso es algo súper común. Incluso aquí dicen que en todos lados se cuecen habas. Aquí pasa, o sea, aquí hay malos clientes en todas partes. Entonces, pues ahora sí que dicen, la vida es una tómbola. A veces te toca un buen proyecto, a veces te tocan proyectos horribles. Entonces, el cliente. Sí, para mí ese sería el factor más importante. Okay. El cliente, si es un cliente, podría ser un cliente que tenga un proyecto chiquito, pero si el cliente es bien comprensivo, la vas a pasar bien y vas a amar hacer tu trabajo. Pero si el cliente... Por el contrario, no sé, tiene la franquicia más grande del mundo, no sé, por decir, no sé, Mandalorian, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero es pésimo cliente, ¿sabes? Vas a sufrir, aunque el proyecto esté fantástico y wow, si el cliente es malo, Ok. La vas a pasar. Entonces, consejo, señores, fíjense en sus clientes, ¿ok? Por Luis de la Cerda. Okay. Y una última cosa es como, yo creo que no hay proyectos, o sea, yo no puedo decir que hacer cinemáticos para juegos o hacer películas o hacer series es más fácil o más difícil. O sea, en general, cada tipo de proyecto tiene su dificultad. O sea, por ejemplo, en una película, a lo mejor te van a pedir entregar menos shots en una semana, pero la exigencia de calidad va a ser brutal. Entonces, ese único shot que estás haciendo, o esos dos shots que estás haciendo, te los van a regresar 20, 30, 40, 200, 50, o sea, muchísimas veces. Te van a estar regresando eso hasta que el último pixel que ellos querían que quedara de ese color específico que ellos querían, quede. Y en cambio, por ejemplo, una serie de TV es un poco más laxa en ese sentido, pero por lo mismo, ellos esperan que saques muchísimo más volumen, ¿sabes? Entonces, es como... En películas estás sacando, no sé, 4 o 5 shots a la semana. Y en series de TV te están exigiendo 10, 12, 20 shots a la semana, ¿no? Entonces es como, te van a pedir volumen contra calidad. ¿Qué quieres, no? Sí, claro. O sea, eso. Y pues incluso con clientes de México, recuerdo, trabajando en Exodo, tuvimos muy bonitas experiencias con clientes bien chidos. Que dices, ah, no más, ojalá todos los clientes fueran así, ¿no? Sí. Y hay clientes que dices, oh, ojalá no haya otros clientes de esos, ¿no? Es como, sí, así pasa. O sea, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Ok, es... Liz, tenemos otra pregunta de Steve Hernández Fonseca. Dice, buenas tardes. Teniendo claro todo este mundo que te gustaba, ¿cómo lograste comprender en qué campo especializarte? Ah, es una bonita pregunta. En mi caso particular, yo me di cuenta que a mí me gustaba mucho, o sea... Esta pregunta está padre porque todos empezamos siendo generalistas, ¿no? Todos cuando vamos a la escuela o vamos a... O sea, nuestra primera formación suele ser generalista porque lo primero que hacemos es que modelas, que texturizas, que animas así muy básico y ya tienes como un conocimiento general. Yo me di cuenta que me gustaba lighting cuando empecé a pintar. Está bien raro. Ajá, empecé a pintar y me empecé a dar cuenta de la importancia que tenían los colores, la importancia que, lo poderoso que puede ser la comunicación a través de la luz. O sea, de hecho, ya lo mencioné hace rato, la luz lo dice todo. O sea, si tu iluminación es mala, no se transmite el mensaje de manera tan efectiva. Entonces, yo empecé como a pintar y me di cuenta que podías contar historias en una sola imagen, en una sola imagen, una pintura podía contarte un chorro de cosas, ¿no? Y fue ahí donde dije, o sea, cuando empecé a darle luz, cuando empecé a darle color a las cosas y empecé a sentir que podía darle un mood, ¿cómo se traduce mood? Como un... O el modo, o un estilo. Sí, como una sensación, ¿sabes? Puedes hacer que, cuando noté que haciendo una imagen, que pintando una imagen, podía yo transmitir sensaciones, es que dije, wow, ¿qué es lo más parecido en la industria de animación a esto, ¿no? Y resulta que hacer iluminación básicamente es como pintar, pero con herramientas técnicas. Eso es todo. O sea, literalmente, si eres un buen iluminador, vas a pensar en términos de composición visual, en términos de importancia de jerarquía visual, y todo esto es dado por la luz. O sea, la luz va a determinar a dónde el espectador, dónde debe ver primero, después, dónde debe ver después, qué cosas son más importantes en un cuadro, qué cosas son menos importantes en otro cuadro. Y todo eso lo dicta la luz. Aunque la imagen no se mueva, la luz te permite saber hacia dónde, o sea, te guía al espectador. Y para mí eso fue bonito, ¿no? Fue como, oh, wow. Entonces, últimamente noté que iluminación para animación es muy bonita déjame intento reorganizarlo. Ajá. Iluminación para animación se me hace una cosa muy, muy bella porque te permite contar las historias a diferencia de solo renderear. O sea, es muy diferente renderear. Render es como un render arquitectónico, tú pones las luces, que se vea realista, que se vea padre y listo. O sea, digo, no sin menospreciar a quien hace arquitectura, está súper chido. Pero la gran diferencia entre renderear y hacer iluminación para películas es esta, o sea, es comprender cómo esta luz le va a dar forma a las historias. Yo siento que ese es como como padre. Oye, Luis, y hablando de esta parte que nos hablas, esta parte profunda tuya de encaminarte hasta esta parte de iluminación, digo, tuviste el proyecto de los Addams, que dices que fue uno de los más retadores, y aparte trabajaste en Trollhunters, que es un proyecto de Guillermo del Toro, ¿no? O sea, ¿hay algo que pudieras platicarnos si tuviste contacto con él, si te influyó como artista de alguna forma, no sé? Hay un mito, o sea, la industria es tan grande que nuestro estudio, creo que para ese momento tenía como 400 personas. Y pues tú siendo un iluminador de floor, rara vez vas a tener contacto con ellos, ¿no? O sea, yo así directamente, pues no. O sea, supe que había juntas. Oh, sí, don Guillermo está en junta. Pero pues tú eres ¿sabes? Estás iluminando, estás trabajando y ese es tu chamba, ¿no? O sea, pero sí es como, se vuelve como la leyenda, está padre como oh, es Guillermo del Toro, oh, ¿sabes? O, me pasaba, ¿sabes qué? También no solo en Trollhunters, en Addams, varios de los artistas de voz llegaron al estudio a grabar las voces, ¿no? Entonces tú de pronto escuchabas así de, oh, es ella, y oh, es él, y oh, y los escuchabas porque estaban grabando las voces, pero pues tú estás en tu escritorio y haciendo lo tuyo, ¿no? O sea, ibas como 3 veces al baño, ¿no? Así. Sí, o sea, sí, era muy divertido porque escuchabas como que repetían la toma, así como en las películas, ¿no? Repiten la toma y otra vez, y ellos así, ah, neta, bueno, va. Y otra vez se aventaban el diálogo, y a mí me tocó estar un poquillo cerca de donde grababan eso, y pues se escuchaba de lejos los talentos de voz, ¿no? Pero sí, o sea, mi contacto con Guillermo del Toro, pues no, me encantaría ir y decirle a don Guillermo, me encantó trabajar en su serie, porque la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, muy bonita. Pero sí, o sea, un contacto directo es muy difícil si no eres, pues, un manager, ¿no? O sea, sí, claro. Si hubo contacto, pues lo tuvieron los directores, lo tuvieron ya sabes, los coordinadores, o sea, los de arriba, pues. Okay. Nosotros, pues. Oye, lamento romper sus corazoncitos. No, lo siento. Bueno, lo siento, muchachos. Si queremos hablar de eso, pues ya no. Oye, quiero englobar 2 preguntas rápidas porque ya casi se nos está acabando el tiempo. Uno, ¿qué tan fácil es brincar de proyecto a proyecto en cuestión de que de repente pues se acaba la película, se acaba el cortometraje y por más bueno que haya sido, pues sorry, se acabó? Y unirlo un poquito a un tema que puede ser escabroso para algunos, los salarios. Chan. El brincar en proyectos y en salarios, ¿cómo anda esto? A ver. Ok. Algo que aprendí cuando recién llegué aquí a Vancouver es que la industria aquí funciona como una marea. O sea, la marea sube, hay un chingo de trabajo y luego baja. Y es como, oh, ya no hay contrataciones. Por ejemplo, ahorita estamos en marea baja. O sea, bueno, hay muchos factores, pero usualmente noviembre, diciembre, enero, no hay muchas contrataciones, ¿no? Es como la marea baja. Y luego ya empieza a haber más proyectos, empieza a subir la marea. Entonces, empiezas a aprender que tienes que surfear en esta marea, ¿no? O sea, tienes que estar preparado, por ejemplo, a diferencia de los trabajos del pasado en los que tú estabas 20 años en una empresa, pues nosotros funcionamos así de 6 meses en una empresa, lo que sigue, 6 meses en la otra empresa, y no significa que te hayan despedido, sencillamente se arma el grupo, se hace la película, se termina la película y se deshace, porque pues cada película tiene un director diferente, una empresa diferente, un cliente diferente, entonces, o sea, incluso Addams Family tiene 2 entregas, y las 2 entregas fueron diferentes, o sea, aunque sigue siendo MGM el cliente, ya los que trabajaron en ella, los que la hicieron, los que la dirigieron, o sea, ya es otro rollo, es otro crew, entonces así pasa. Y a veces puedes estar en la primera, en la segunda no, o puedes estar en la segunda. No existe, o sea, el mito de continuidad creo que aplica para muy pocas personas, especialmente para gente que está en puestos más altos. O sea, yo siendo lead, por ejemplo, siempre te quieren conservar, ¿no? Porque eres como parte del core, siempre es como, no, güey, no te vayas. Uh-huh. Pero si eres como artista, como, ahora sí, como de a pie, uh-huh, es lo más normal del mundo que te dejen ir y no tienes que sentirte mal, o sea, es parte de. Y ¿sabes qué? En mi experiencia, ahora, después de todo lo que he vivido, siento que lo mejor es esto, te da más experiencia estar brincando de empresa en empresa, proyecto en proyecto, porque como dije, puede ser, como me tocó en Addams, Yo me metí en 2018 a Addams y salí en 2020 de Addams. O sea, fueron 2 años para mí que yo no veía la luz. Yo era puro Addams y puro Addams y puro Addams. Está padre, sí, pero en esos 2 años a lo mejor pude haber hecho, no sé, 4 o 5 películas más, porque son proyectos de 6 meses, ¿no? Entonces, pues depende de... Son muchas variables. ¿Cuál era la otra pregunta que englobabas? Lana. Ok. Es bien común que la gente, o sea... Hay algo, hay que desmitificar que la gente que trabaja en la industria gana un chingo de lana. La verdad es que, pues se gana en dólares, pero se gasta en dólares. Y esto significa que a lo mejor el salario que tú ganas aquí, estando en Vancouver, estando en México sería un dineral, ¿no? Sería así, oh, así de, ahí va para el aguacate. Aguacate, sí, claro. Ajá, pero viviendo aquí, lo gastas todo en renta, lo gastas todo en manutención, o sea, sí tienes que aprender también a lo que te decía, a navegar las mareas, porque hoy puede haber trabajo, entonces tienes que ahorrar, porque mañana no sabes si ya no va a haber proyectos, o vas a batallar para encontrar otro proyecto y te van a tardar 3 meses, 4 meses, 5 meses en darte trabajo, entonces debes prepararte para el invierno, ¿no? Básicamente. La cuestión de los salarios, bueno, de manera muy, muy general, o sea, esto depende, siempre va a depender de la empresa, o sea, hay empresas que pagan mucho mejor. La empresa que paga mejor de todas aquí en Vancouver es Sony Image Pictures. Ellos pagan, o sea, es normal escuchar que pues, ellos están 20, 30% más arriba. Y es la forma en la que ellos jalan gente, ¿no? O sea, es como... Y es algo que otros estudios de pronto sufren, porque pues si ellos tienen ya su equipo de lighters, llega Sony y es como de, vente, yo tengo la lana, ¿no? Y pues sí, o sea, ¿cómo no decirles que no si los proyectos están chidos y si la lana pues, está chida, ¿no? En términos generales, un animador estándar, o sea, como, hablando de animación nada más, un animador estándar, así como medium, le llaman hay junior, que es como recién egresado, medium, que es como mid, el mid animator, que es como, pues es como el normal, como que tiene su tiempo de experiencia, tendrá sus 2, 3 años de experiencia animando, y luego siguen los seniors. Los seniors ya son como, ya tienen bastantes más años de experiencia y sus responsabilidades son mucho mayores. Para poder llegar ahí, pues tienes que mostrar también tener cierto liderazgo, o sea, cómo llegar a esas posiciones es... Tienes que tomar responsabilidades que a lo mejor un lead no puede o no quiere tomar. Incluso si quieres ser lead, pues tienes que tomar responsabilidad de todo el equipo. Si el equipo hace algo mal, tú eres el responsable y el que pierde el trabajo. O sea, son los peligros, ¿no? Y por ello la lana también cambia, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de un animador junior, el entry level está entre 36,000 y 40,000 anuales más o menos. Así es. Es poquito, la verdad. Eso, la verdad, no alcanza. O sea, estamos hablando de CAD, ¿no? Dólares canadienses. Unos 36 a 40 mil dólares. Y se me hace medio alto para un junior. O sea, otra vez, ciertas empresas pagan más, ciertas empresas pagan menos. Es muy, muy ambiguo. Un mid animator puede ganar entre 60, 65, 68. Ya uno más alto, un senior, puede estar ganando 70, 75, hasta 80. Y pues de ahí, no sé, los leads más altos, ¿no? O sea, hay ciertos leads que pueden llegar a ganar 100, 120, 130. Hay supervisores que ganan 200, 250, o sea, y así va. O sea, esa es como la escala. Ahora, entre especialidades también hay una grandísima diferencia económica. O sea, eso también hay que marcarlo, lo que preguntaba hace rato el compañero. Tristemente, a mí me encanta concept art y es algo, es mi wannabe, ¿no? Es como amo hacer concept art y me encantaría dedicar mucho más tiempo en él. Pero, si lo que buscan es como que les vaya mejor económicamente, a lo mejor yo no buscaría empezar. Yo buscaría como otra área, un área que no esté tan demandada, tan saturada, porque hay muchísimo concept art y también hay muchísimo modelador, hay demasiados. Y no es malo, es simplemente hay mucha más oferta y eso implica que pues, las empresas pagan menos, ¿no? Es como, pues tengo un pool de 200, 300, 500 artistas que quieren entrar. Cuando, por ejemplo, no sé, hablando de lighters, hablando de riggers, los riggers son los más raros de todos. O sea, es como riggers y gente de pipeline son valen oro. O sea, no los dejan ir, pero por nada del mundo. Porque sí, los riggers son totalmente técnicos y ellos no los van a dejar ir porque pues, su trabajo es como muy especializado, que las empresas no quieren dejarlos ir. Sí es difícil encontrarlos, ¿no? Entonces, yo digo que en cuestión económica he notado, esto nada más es cuestión, esto es propia observación, nada en papel, pero sí he visto que los concept artists, los modeladores ganan un poco menos y son diferencias, o sea, que se van notando de manera gradual. Concept artists, modeladores ganan un poquillo menos que, por ejemplo, los surfacers. Los riggers ganan un poquito más que los anteriores. Creo que los compositores y los lighters ganan más o menos bien, o sea, comparado con toda la línea de producción, creo que los lighters son los que mejor ganan. Okay. Y así, o sea, es como... Okay. Tocar de forma muy general la cuestión de salarios, a los lighters, un lighter junior puede estar entre los, puede empezar ganando 36 a 40, un mid puede ganar de 45 a 50 y tantos, un senior puede estar ganando entre 70 a 80, 90, o sea, los rangos se abren un poco porque la experiencia de ellos también te van a pagar de acuerdo a la experiencia que tienes, ¿no? O sea, de acuerdo a la capacidad, qué tanto puedes resolver las cosas, ¿no? Y es como, y otra cosa, ¿qué tan bien negocies? La negociación, esto es súper importante, pro tip, la negociación. No tengan miedo de pedir más de lo que creen, ojo lo que estoy diciendo, no tengan miedo de pedir más de lo que creen que es mucho. Sé que no tiene sentido ahorita, pero lo que tú crees que es mucho, y crees que la empresa te va a descartar porque pediste mucho según tú, siempre, el 99% del tiempo, estás pidiendo mucho menos de lo que ellos realmente están dispuestos a pagar. Eso apúntenlo bien. O sea, nota si tú, por ejemplo, dices, okay, nota mental, apúntenlo. Si tú crees que, digamos, voy a pedir 100, no, es un chorro, ¿no? Es muchísimo. A lo mejor la empresa estaba dispuesta a darte 120, 130. ¿Sabes? Así, entonces, siempre tírenle, como dice, el pedir no empobrece. Exactamente, okay. tírenle a las estrellas para caer en la luna, aunque sea, ¿no? Okay. Ese sería mi consejo, okay, cuando hagan negociación. Oye, Luis, pues nuevamente nos encantó tenerte aquí. Híjole, se nos acabó el tiempo, ya tenemos un montón de preguntas. Sí, ya te había tanto. Pero bueno, muchísimas gracias, en serio, nos encantó que hayas estado aquí. Vamos a dejar tus redes sociales también para que te sigan. Y recuerden, claro, inscribirse a nuestra página oficial, en sus redes, para que tengan más información. Y Luis, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos seguimos viendo a todos. Hasta luego. Bye. Chao. Vale, que tengan buen día. Bye. Gracias.